que esto lo ha organizado. Pues, si os parece, Genial. A ver, espera, que están entrando por aquí todavía personas. Está entrando público. Genial. Que se sienten. Bien. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a compartir con nosotros una tarde de cultura en la Biblioteca Nacional de España y, en concreto, asistiendo a esta mesa redonda en torno a la familia de Pascual Duarte, cumple 80 años, organizada por la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Fundación Pública Galega Camilo José Cela. La familia de Pascual Duarte fue la primera gran obra de Camilo José Cela publicada al final del año 1942. A partir de ese momento, dejó atrás sus aprendizajes poéticos e inició una singular y extraordinaria trayectoria de narrador que culminó en 1999 con su última novela, Madera de Boj. En este encuentro se abordarán aspectos del texto, del contexto y de la proyección de la novela. Y para ello tenemos el placer, y yo también diría el privilegio, de contar con la participación de Blanca Ripoll, Darío Villanueva, Jorge Urrutia, Adolfo Sotelo y Germán Gullón. Me van a permitir que haga una breve presentación de ellos, porque hacer una presentación en condiciones requeriría bastante más tiempo del que dura esta mesa redonda. Blanca Ripoll es profesora agregada de literatura española y moderna y contemporánea en la Universidad de Barcelona, con mención especial por la Universidad de Ámsterdam. Se ha especializado en las relaciones entre la literatura, la crítica literaria en prensa y el mundo editorial en el marco histórico de los siglos XIX-XXI. Se ha integrado en diversos grupos y proyectos de investigación nacionales e internacionales y actualmente es tesorera de la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX. Ha sido investigadora de los proyectos celianos I+D hacia la obra completa de Camilo José Cela y Camilo José Cela del manuscrito al libro. Y como miembro del grupo de investigación ha presentado resultados en proyectos o en congresos, mejor dicho, nacionales e internacionales. Darío Villanueva, que tiene que venir ahora en un momento, se incorporará. Bueno, la verdad es que Darío Villanueva es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, de la que fue su decano de Filología y rector, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y presidió la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, director de la Real Academia Española entre 2014 y 2018, al tiempo también que presidió la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Fundeu. Ha recibido doctorados honoris causa por 14 universidades de Europa, América y Asia. En la actualidad también es el presidente del patronato de la Universidad Nebrija. En 2021, su libro, Morderse la lengua, corrección política y posverdad, recibió el premio al libro concedido por la Fundación Francisco Umbral. Entre 1999 y 2005, ha coeditado 10 tomos de la obra completa de Emilio Pardo Bazán para la Biblioteca Castro, de la que es también director académico. Jorge Urrutia es catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido también catedrático en las universidades de Extremadura y de Sevilla y también enseñado en diversas universidades extranjeras. En 1977 publicó una edición crítica de La familia de Pascual Duarte y en 1989 otra de La colmena, que revisó en el 2002. El libro Cela, La familia de Pascual Duarte, los contextos y el texto apareció en 1982. Su visión sobre el simbolismo, el modernismo y la llamada generación del 98 se desarrolla en La pasión del desánimo, Las luces del crepúsculo, Hallar la búsqueda y Política del acontecimiento literario. Su último libro, El espejo empañado, sobre el realismo y el compromiso desde la literatura hispanoamericana, es del año 2021.
Adolfo Sotelo Vázquez es catedrático de Historia de la Literatura Española de la Universidad de Barcelona y director de la Cátedra Camilo José Cela de Estudios Hispánicos de la Universidad Camilo José Cela. Ha sido comisario de la exposición El centenario de un Nobel, un libro y toda la soledad, inaugurada precisamente en esta Biblioteca Nacional y que posteriormente itineró a Santiago de Compostela, la ciudad de la cultura. Ha sido investigador principal del proyecto de investigación hacia la obra completa de Camilo José Cela y del actual proyecto es investigador Camilo José Cela del manuscrito al libro financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha publicado ediciones de varias obras de Cela y varios libros y artículos acerca de su personalidad y de su obra. Germán Gullón es escritor, crítico literario y catedrático emérito de literatura española en la Universidad de Ámsterdam. Como estudioso de Benito Pérez Galdós, ha publicado 11 ediciones de sus novelas y una selección de las mismas, hecha en colaboración con Francisco Estévez, así como el ensayo crítico, la novela de Galdós, El presente como materia literaria. En el año 2020 ha sido comisario, junto a Marta Sanz, de la exposición del centenario de Benito Pérez Galdós, en la Biblioteca Nacional también. El concepto de esta exposición está basado en la biografía Galdós, maestro de las letras modernas, que le ha valido a Gullón el premio de las letras Ciudad de Santander. Ha publicado Emilia Pardo Bazán o El tiempo de la mujer, una biografía de la autora gallega, y asimismo ha publicado una antología de textos políticos de Galdós, Lecciones del ayer para el presente y una edición de Electra, ambos en editorial Biblioteca Nueva. La verdad es que podríamos seguir con el currículum, pero bueno, he pretendido ser lo más extractarlo sin ser demasiado prolijo. Sin más, pasándole la palabra a Adolfo Sotelo, les dejo ya con esta mesa que creo que vamos a aprender mucho y vamos a conocer mucho de esta novela y de Camilo José Cela. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este cumpleaños de la primera novela de Camilo José Cela. Se las doy en nombre de Covadonga Rodríguez, directora de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela, de la que soy miembro del patronato, y me han encargado que le diera las gracias a la Biblioteca Nacional, a Ana, a Javier, y sobre todo que la Fundación Camilo José Cela cita en Iría Flavia, la aldea en la que nació Camilo José Cela y la aldea donde está enterrado enfrente de la Fundación, bajo eso que a él le gustaba decir, el olivo centenario, que está abierta a todas las personas que quieran visitarla. Es, sin duda alguna, de las fundaciones de escritores españoles, una de las más importantes. En la fundación se conservan los manuscritos de todas sus obras, menos uno, el del primer libro que escribió, aunque no lo publicó, Pisando la dudosa luz del día. Pero creo que en unos meses el manuscrito que utilizó el editor catalán Carlos Fernando Maristain, director y dueño de Ediciones de Zodiaco, en el año 45, para publicar Pisando la dudosa luz del día, libro que Cela escribió en el otoño del 36, en el primer asedio de las tropas rebeldes sobre la ciudad de Madrid, será pronto un manuscrito de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Falta también otro manuscrito, pero está en una sede muy importante, en la Biblioteca Nacional de España, el manuscrito que Cela presentó el 7 de enero de 1946 a la censura y que es el primer manuscrito de la obra maestra de Cela, de La colmena, de la novela que se publicó en 1951. Pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por esta colaboración con la Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Vamos a empezar enseguida. Bueno, me limitaré simplemente a dar el nombre y el título de lo que habla cada uno de los compañeros. Y vamos a ser bien justos en el tiempo, 20 minutos, porque si no, nos pasamos, nos excedemos y, en fin, eso no es bueno. La profesora Blanca Ripoll va a hablar de Esperando a Pascual, la novela española en torno a 1942. Bueno, muchísimas gracias al profesor Sotelo por contar conmigo para tantas cosas, tantos proyectos.
Soy la primera, así que creo que por turno me toca agradecer y seguro que todos nos sumamos a ello, a la Biblioteca Nacional, a todos sus trabajadores por acogernos siempre y también en todos nuestros trabajos, a la Xunta, a la Fundación, y agradecer a todos los maestros que tengo la suerte de tener en esta mesa, de quienes he aprendido tanto y tantas veces, y a todos ustedes por estar hoy aquí. Voy a justificar de alguna manera el título. Escrita en torno a 1940, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, tardaría más de una década en publicarse y estrenarse. En ella, los dos personajes protagonistas, Estragón y Vladimir, esperan hasta la extenuación a Godot, esa ausencia presente que da título a la pieza. Como pueden ver en la pantalla, los dos personajes se debaten, ¿no?, entre qué hacer ahora, irse, quedarse, pero no pueden. Están esperando a Godot. Quizá ni novelistas, ni críticos, ni lectores eran conscientes de que estaban como Vladimir y Estragón esperando a alguien. De lo que no cabe ninguna duda es de que la publicación hace ahora 80 años de La familia de Pascual Duarte, de Cela, revolucionó de tal modo los difíciles años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil que todo parecería apuntar a que tal vez inconscientemente el panorama literario español estaba esperando, incluso deseando, esa llegada. Los debates en prensa, tremendismo arriba, tremendismo abajo, la falta de moral, la escasa representatividad de la vida real, de la novela, prohibiciones de censura, suspensiones, son suficientes pruebas de ello. Estas aguas, supuestamente calmadas, que vino a agitar el Pascual, son un heterogéneo panorama de novelas publicadas desde finales de la guerra hasta finales de 1942. Son prácticamente 3 años y medio que, sin ánimo de exhaustividad, porque como señalaba Adolfo, el tiempo es justo y no queremos cansarles, voy a tratar de dibujar ante ustedes hoy y para ello partiré de una pequeña parte de mi tesis doctoral que dirigió el profesor Sotelo, La crítica de la literatura española en el Semanario Destino, una revista barcelonesa que arranca en Burgos en el año 37 como boletín de Falange y que, andando el tiempo, ascendería hasta su mejor versión, la de ser una publicación de carácter burgués liberal y de talante europeísta, que concedía un peso relevante a la cultura y a la literatura, instalada en la mejor estirpe de las publicaciones barcelonesas de finales de 19 y principios del 20. Para llegar ahí, a esa vuelta del camino, faltaba un buen trecho todavía, ¿no? Si ojeamos las páginas de Destino, tienen un par de portadas en la pantalla, tienen también toda la revista digitalizada en la hemeroteca digital de la Biblioteca de Cataluña y la verdad es que es una gozada poder curiosear desde casa muy cómodamente las páginas del semanario. Se llamaban páginas de color pan de racionamiento, porque igual que el pan de la primera posguerra, en que se reciclaba el trigo hasta la extenuación también, se estaba reciclando el papel cargado de tintas varias que acababa teniendo este color como indescriptible. Bien, en estas páginas veremos desfilar una galería de nombres propios que van a trazar sin duda líneas estéticas e ideológicas. Bien, el profesor Sotelo siguió con mucho detenimiento los primeros pasos de Cela desde la Isla Balear con la figura en común de Juan Aparicio en esos años. Y por último, y porque me servía para mencionar otra de las casuísticas más frecuentes en aquellos años, que fue la de la prohibición de publicar libros en cualquier otro idioma que no fuera la lengua española, tenemos el caso de una autotraducción, ¿no? Si en el año 32 Sebastià Joan Arbó había alumbrado con muchísimo éxito Terras de l'Ebre, una novela en la línea de Blasco Ibáñez, una novela rural,
situada en el sur de Cataluña, se autotraducía y aparecía Tierras del Ebro en Luis Miracle, en Barcelona, en el año 40. Bien, de esta breve nómina podemos sacar como tres grandes líneas que, insisto, se van a proyectar y a dibujar en este brevísimo panorama que antecede a la publicación del Pascual Duarte. Una tendencia dominante por la cantidad en la escritura y el apoyo institucional, aunque ya sabemos hoy que no estaba apoyada por el consumo, de una narrativa propagandística, ¿no?, al servicio de la ideología hegemónica de la dictadura y que hundía sus raíces en la circunstancia bélica. En segundo lugar, una narrativa que la crítica ha conectado con ciertas preocupaciones estetizantes y con modelos de preguerra. Y, por último, podríamos denominarlos epígonos o continuaciones, irrigaciones del modelo realista, tanto de la segunda mitad del XIX como del modelo de 1902, inaugurado por Unamuno, Baroja, Martínez Ríos y Valle Inclán. Bien, en la primera tendencia, además de los nombres que ya les he mencionado, de Cosío, Foxá, García Serrano, tenemos estas otras novedades que no les voy a mencionar. No sé si ven bien las portadas, se ven bien. Hay nombres como Concha Espina, Félix Ross o Francisco Casares, que quizás sean los más conocidos. No les voy a recomendar la lectura de estas obras, ¿de acuerdo? Pero bueno, son testimonios históricos interesantes. Si bien muchas de estas obras utilizaban estructuras narrativas propias de otros géneros, ¿no?, como relato de aventuras, narrativa sentimental, relato autobiográfico, para verter una acción completamente maniquea y polarizada en la construcción psicológica de los personajes. El escenario de la guerra civil, en cualquiera de sus episodios, muchas veces era un mero pretexto para defender a ultranza lo que, al juicio de los autores, era la necesidad moral de la sublevación militar del 36. En el segundo modo narrativo que les quería esbozar, creo que están los ejemplos más interesantes de este pequeño corpus, que sí que recomiendo como lectura para quien quiera o tenga tiempo. En primer lugar, de nuevo recuperamos el nombre de Francisco de Cosío, se reedita La Rueda, que es una novela del 27, y aparece en el año 40 Taxímetro. En ambos casos, conectado con la narrativa de preguerra humorística, aparecen dos grandes temas que son transversales en la producción del autor de estos años, ¿no?, como son el paso inexorable del tiempo y la inútil lucha del hombre por controlar el destino, sobre todo en Taxímetro, ¿no?, que nos muestra fragmentos realmente cómicos e hilarantes. También de estos años tenemos Don Adolfo el Libertino, de Jacinto Miquel Arena. Un caso curioso que parecía que se iba a proyectar como el gran delfín del régimen, Cecilio Benítez de Castro, que escribió una primera novela propagandística, se ha ocupado el kilómetro 6, que ha sido recientemente editada hace un par de años o tres por Javier Lluch, y que escribió después novelas que entran dentro de lo que hoy llamaríamos novela popular o literatura de masas, ¿no? Tenemos Maleni, que es una novela rosa muy reaccionaria en el argumento, tenemos Cuarto Galeón, que es una novela histórica de aventuras, y otras dos, como son El Creador, que tenéis en pantalla, o La Rebelión de los Personajes, que son novelas en las que intenta anudar referencias cultas, pero que no dan un resultado muy relevante estética o literariamente. A continuación, el ejemplo de Elizabeth Mulder, que ha sido recuperada desde sus trabajos señeros por María del Mar Mañas, pero que se está reeditando y se están publicando textos inéditos ahora, sobre todo en la editorial Renacimiento. Esta novela, Preludio a la muerte, que Mañas ya señaló, tuvo problemas con censura en estos años y eso obligó a la autora, una escritora cosmopolita con muchísimos idiomas, de una fina cultura, a camuflar el suicidio de la protagonista, ¿no?, que era algo que desde la moral católica era inadmisible, sin lugar a dudas. Bien, por su importancia en destino y porque me sirve de figura puente, cerraremos este bloque con Ignasi Agustí. Ignasi Agustí era director del semanario Destino. Había sido poeta y en catalán antes de la Guerra Civil y se cambió de idioma y de género literario al terminar la contienda. Entonces, Los surcos es una especie de paso fronterizo entre ese poemario, el ballet,
de antes del 36. Los surcos es una obra muy poemática, una novela construida a partir de prosa lírica, con una visión muy sublimada, de la realidad. Y eso nos va a conducir, aunque nos salgamos del marco temporal que me propuse, al ciclo novelesco La ceniza fue árbol, que funciona como una novela río, ¿no? Como un ciclo novelesco que a partir de la historia de un linaje familiar quiere explicar la historia de una sociedad, de una época prácticamente. Ciclo que arrancó con la exitosa Mariona Rebull. Yo no sé si ustedes recordarán una especie de serie televisiva que se hizo de algunas de las novelas de este ciclo, ¿no? Entonces, según Agustí, en sus memorias, que hay que poner en tela de juicio, aunque es un libro muy entretenido de leer, el éxito de Mariona Rebull fue el acicate que les condujo a fundar el premio Eugenio Nadal de novela. Entonces, premio que ganaría en el año 45 Carmen Laforet. Ejemplos de este modelo realista, tanto de finales de 19 como de principios del 20, tendremos en los años 40 a Sebastián John Arbaud con Sobre las piedras grises, que fue otro de los premios Nadal. Y en el caso de los imitadores del modelo barojiano, tenemos en estos años la publicación del Chipli-Chandle de Juan Antonio de Zunzunegui, ¿no? Zunzunegui tendrá una producción narrativa muy intensa en los años que vienen y muy vinculada a la editorial Noguer, la editorial barcelonesa, con la que también establecería puentes importantes Camilo José Cela. De estos años tenemos la publicación de ejemplos de los maestros vivos del 98. Son estas dos novelas de Pío Baroja, Susana y los cazadores de moscas, o la obra o la soledad sin remedio, y también la novela El escritor, de José Martínez Ruiz Azorín, ¿no? En el que Martínez Ruiz vierte el simbólico choque generacional entre un escritor veterano y un escritor más joven. Por último, quería señalar, no es una novela, pero es una recopilación de prosas y de relatos, Cavilar y contar, porque fue el primer volumen de una colección exitosísima, Áncora y Delfín, que tendría una larguísima vida, bueno, todavía hoy existe la colección editorial, porque alumbraría muchísimos de los ganadores y finalistas del Premio Nadal de Novela, y con el emblema Áncora y Delfín, la editorial Destino rendía homenaje al editor humanista italiano, amigo de Erasmo de Rotterdam, Aldo Manucci. Bien, no sería hasta marzo de 1943 cuando Rafael Vázquez Zamora, el crítico onubense afincado en Madrid, una figura interesantísima, reseñaría La familia de Pascual Duarte. Y entre muchas cosas, escribió una frase que haría singular fortuna, que es la que tienen en pantalla. Hay en estas páginas escenas de una tremenda intensidad realista. Bien, volvemos a Esperando a Godot y leemos el final, en el que Vladimir y Estragón vuelven a lanzarse la misma pregunta. ¿Qué, nos vamos? Vamos, pero no se mueven. Observamos la persistencia de algunas de estas líneas literarias, narrativas, en las décadas siguientes, aparentemente ajenas a los vientos de cambio, que irían perdiendo lectores a medida que iban siendo más incapaces de responder a los interrogantes de su tiempo histórico. Y es que, como Vladimir Estragón, la mayoría de los novelistas que hemos citado no se movieron de sus cauces. Y eso que, al contrario que Godot, quien sí llegó fue Pascual Duarte, con toda su familia, abriendo las ventanas a la trayectoria literaria de Cela, jalonada por numerosas dificultades con censura, tentativas estéticas y narrativas que dieron cuenta de su autoexigencia creativa y que hallarían la senda idónea en el tono y la perspectiva que Baroja, Valle y Ortega Mediante adoptarían en los apuntes carpetobetónicos, en los libros de viajes y en la obra, como ha dicho Adolfo, del 46, aunque aparecida en el 51, La colmena. Ya está, gracias. Bueno, ahora tienen ustedes, después de esta presentación del panorama,
una... Es inédito esto, ¿eh? Lo tenía el editor de la cuarta edición de Pascual Duarte, 1946, la edición que lleva el prólogo de Gregorio Marañón, y que la edición se hizo en Barcelona, en Ediciones del Zodiaco. La cubierta no es la que todos ustedes tienen ahí, pero la cubierta, esta es una reproducción, ¿eh? La original está en Barcelona y no lo he traído conmigo. Esta es una reproducción. Le encargó Cela a Juan Esplandiu que hiciera un cuadro que iba a ser la cubierta de la familia de Pascual Duarte. Incluso el editor, Carlos Fernando Maristain, le pagó 1.000 pesetas a Esplandiu por este trabajo. Pero luego decidieron que la cubierta del 46 no fuera esa, es bien distinta y demás. Y entonces yo andaba desde hace años buscando dónde paraba este trabajo de Esplandiu, que colabora, como saben los especialistas en Cela, muchas veces con Camilo, y por fin apareció, y ahí lo tienen. Bueno, ahora tiene la palabra el profesor Jorge Urrutia, que editó hace muchos años una edición magnífica de la familia de Pascual Duarte. Es profesor catedrático emérito de la Universidad Carlos III y va a hablar de Pascual Duarte, el inocente. Cuando quieras, Jorge. No sé si hay... ¿Funciona el micrófono? Sí. Buenas tardes. Empiezo por unos prolegómenos necesarios, pero no imprescindibles. Siempre he defendido, y no soy en esto muy original, que la literatura llena o busca llenar los vacíos de la historiografía. Pero hace una semana, pocos días antes pues de esta tarde, en la que gracias a la generosidad de la Biblioteca Nacional y del profesor Sotelo, tengo la satisfacción de compartir este tiempo con ustedes y con tan queridos compañeros. Hace justo una semana, digo, leía yo un libro publicado en Colombia en los años finales del siglo XIX, Viajes y cuentos, de Eduardo Posada. En el volumen se incluye una de las primeras novelas que desarrollan el tema del indio, siguiendo, eso sí, modelos románticos, El Dorado, también conocida como Los hombres de El Dorado. Eduardo Posada, en unas páginas iniciales, justifica su intervención literaria en la historia, explicando que precisamente ha pretendido cubrir los vacíos, atender a lo que la descripción histórica permite imaginar, sin que sufra la coherencia argumental. Dice, no hay allí novelesco sino el fin de los dos héroes. O bien, tuve que dar nombre a la India, pues lo callan nuestros cronistas. Permítanme que yo busque hacer lo mismo con la familia de Pascual Duarte, que se convierte así para mí esta tarde en fuente historiográfica. En un libro muy citado sobre el concepto de frontera, el significado de la frontera en la historia americana, Frederick Turner explica en 1920 que vista la historia de la Constitución territorial y administrativa de los Estados Unidos, dada ya por concluida, no es que los límites puedan ser variables, sino que siendo estables, son sin embargo variables. Dicho de otra manera, los límites son variables en su variabilidad. No lo afirma exactamente así, pues eso sería casi contradecir la argumentación del libro, pero viene a ser lo mismo. En la esencia de la territorialidad estadounidense está la provisionalidad de la frontera. Turner explica que fue necesario marcar una primera frontera fundamental, la Atlántica, sin cuyo establecimiento los Estados Unidos seguirían siendo Inglaterra. Y sin entretenerme en otros avatares históricos que no vienen a cuento, escribe, la velocidad desigual del avance nos obliga a distinguir entre la frontera del traficante, la del ranchero, la del minero y la del agricultor. Para dejar más clara la contemporaneidad del problema, recordemos algo no por silenciado hoy, inexistente, que es la frontera distinta del político frente a la del jurista, por seguir con los Estados Unidos, en el caso de la prisión de la base de Guantánamo. Con motivo del 80º aniversario de la familia de Pascual Duarte, podemos considerar varias fronteras literarias. La primera es la de ser o no ser de la novela. No solamente quiero decir que la obra puede existir o no existir, sino que el enunciado como tal niega la ficcionalidad de la narración. Alguien que se autocalifica de transcriptor explica que ha encontrado el manuscrito de Pascual Duarte, lo recompuso y ordenó según su propio criterio.
Se hace, por lo tanto, responsable del resultado. Incluso confiesa haber censurado algunos pasajes íntimos o que entendió inconvenientes. Esto hace que debamos pensar en dos procesos distintos, aunque el uno dependa del otro. El primero es el escrito original de Pascual Duarte, que no conocemos en sí, sino a través del segundo, la lectura, la interpretación y la ordenación del transcriptor en su resultado final. He aquí una segunda frontera imposible de trazar, la que separe un escrito de otro. El ejemplo más evidente del efecto del trabajo del transcriptor lo encontramos en la disposición de las cuatro muertes que se narran. Como ya indiqué desde mi edición de la novela de 1977, uno ya tiene sus añitos, como ven, esta presenta una gradación que pudiera o no ser producto del discurso duartiano o bien del llevado a cabo por el transcriptor, pero que en cualquier caso no responde a la teórica historia que trata. Primero, Pascual Duarte mata a su perra. La perra seguía mirándome fijo, como si fuera a culparme de algo de un momento a otro. Cogí la escopeta y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. Después, mata a la yegua, que descabalgó a su mujer provocando el aborto. La yegua se arrimó contra el pesebre. Yo abrí la navaja con cuidado. Fue cosa de un momento. Me eché sobre ella y la clavé. La clavé lo menos 20 veces. En tercer lugar, asesina al estirao, que había matado a su mujer y deshonrado a su hermana. Forcejeamos, lo derribé y con una rodilla en el pecho pisé un poco más fuerte. La carne del pecho hacía el mismo ruido que si estuviera en el asador. Empezó a arrojar sangre por la boca. Y por fin, Pascual mata a su madre, saturado de sus malas relaciones durante años. Me abalancé sobre ella y la sujeté. Luchamos. Fue el momento mismo en que pude clavarle la hoja en la garganta. Con esta muerte cierra Pascual en la versión del transcriptor, la única que conocemos, su relato. Les decía que la primera frontera es la del ser o no ser literario. La pragmática nos permite superarla porque conocemos la funcionalidad de la narración en primera persona para la fijación del pacto literario. La segunda frontera es la que separa la experiencia del transcriptor del relato de Pascual Duarte gracias al recurso del manuscrito encontrado. Sería absurdo que me dispusiera ahora a nombrar una larga serie de novelas en las que ese recurso retórico aparece. Es un recurso muy, muy habitual. Sin embargo, me referiré a un caso muy significativo. En el prefacio de Julia o la nueva Eloísa de Jean-Jacques Rousseau se especifican unas claves esenciales referentes a la autoría, a la intervención del autor del libro en el contenido del documento y, por último, a la verdad de lo narrado. Sobre la autoría, dice Rousseau, todo hombre honrado debe confesar qué libros publica. Pongo mi nombre encabezando este volumen no por apropiármelo, sino para responsabilizarme de él. Se refiere el pensador y novelista francés a su intervención en La correspondencia de los amantes, que constituye la obra, y dice, aunque solo aparezco aquí como editor, yo mismo he trabajado el libro y no lo oculto. ¿Lo he hecho todo y la totalidad de la correspondencia es una ficción? Gentes del mundo, ¿qué más os da? Por último, Rousseau se preocupa por la verdad de lo narrado. En cuanto a la verdad de los hechos, declaro que habiendo estado en diferentes ocasiones en el país de estos dos amantes, jamás oí hablar ni del baró de Tonge, ni de su hija, ni del señor Orb, ni de Milord Edouard Boston, ni del señor Walmart. Hago notar que la topografía se alteró groseramente en varios lugares, ya por mejor convencer al lector, bien porque el autor no conocía más. Camilo José Cela firma su libro y se responsabiliza de él. En segundo lugar, presenta un personaje intermedio, el transcriptor, que manipula el supuesto escrito de Pascual Duarte. Y además de que supongamos los personajes más o menos inventados, en tercer lugar, actúa sobre la topografía ya en el primer capítulo de las supuestas memorias. Pascual narra una salida de caza con su perrilla perdiguera, Chispa, y afirma, con ella me iba muchas mañanas hasta la charca, a legua y media del pueblo, hacia la raya de Portugal. Desde Torremojía, donde transcurre en principio la novela, de donde es Pascual,
de Torremejía, en la provincia de Badajoz, a la frontera portuguesa, distan 65 kilómetros en línea recta. La distancia desde el pueblo hasta la charca es de 3,5 kilómetros. De la charca a Portugal habría aún, por lo tanto, en línea recta, 61,5 kilómetros. No parece probable que nadie, a más de 60 kilómetros, hable de caminar hacia la raya de Portugal. Eso es una observación local. No insistiré más en el tema del manuscrito encontrado y su utilización y manipulación. Pero sí les recuerdo, una vez más, que la familia de Pascual Duarte se sustenta sobre el juego de un doble relato en primera persona. Américo Castro entendía que la confusión posible y probable del yo narrativo, el confundir el yo narrativo con el nombre del autor en la portada, hizo necesaria la anonimia del Lazarillo de Tormes. El público no estaba acostumbrado a una narración en primera persona que no respondiese al nombre del autor. Fíjense que hace falta 50 años para que se publique la segunda novela picaresca, donde el prólogo cumple precisamente la función de disociación de los dos yoes. Pero en el caso de la familia, la confusión podría producirse tanto con el transcriptor como con Pascual. En 1942 no se hablaba de autoficción, que es una palabra que empieza a utilizar el novelista francés Serge Dubrovsky en 1977, pero en nuestro caso sería una teórica autoficción introducida en otra. Curiosamente, algunos lectores prescindieron del transcriptor para establecer la relación. Y existe una anécdota preciosa que contaba mi padre, permítanme la autocita familiar, que la contaba mi padre porque la presenció, referida a Camilo José Cela y la familia Pascual Duarte. Parece ser que en una reunión social alguien se acercó al novelista y tras manifestarle su alegría por conocerle al fin en persona, le comentó que había leído la novela, para concluir con una de esas interrogaciones aseverativas que permite la lengua. Es autobiográfica, ¿verdad? Mi padre aseguraba que Cela, muy serio, respondió: naturalmente, todavía recuerdo la cara que ponía mi madre cuando la estaba matando. La anécdota ilustra el desconocimiento retórico debido no a la falta de estudio, sino a la falta de lecturas. Como la que lamentaba el novelista norteamericano John Dos Passos, cuya novela Manhattan Transfer tanta huella dejó en la colmena, al constatar que la disminución del hábito de lectura de la Biblia había dejado sin referentes míticos y estructurales a muchos lectores. Veo por los rostros de todos ustedes que se estarán preguntando qué demonios tiene todo esto que ver con el título de mi intervención. Espero, sin embargo, que su extrañeza no dure mucho. El famoso director de teatro soviético Konstantin Stanislavski explica en su libro Preparación del actor cómo inventaba o construía, junto a los intérpretes y para facilitar y mejorar su trabajo, el mundo y las relaciones que contextualizaban a los personajes antes de que se iniciase la trama escrita por el dramaturgo. Al fin y al cabo, esa habitación que vemos montada sobre el escenario forma parte de una vivienda, de un inmueble situado en una calle, de una ciudad en un país. Por eso Stanislavski trabajaba con los actores y les decía: bueno, ¿por qué este personaje odia tanto a este otro? Porque antes vamos a pensar qué es lo que ha ocurrido antes de las tertulias de Rebotica, probablemente. Tampoco se aclara el interés que tuvo ese transcriptor en publicar las memorias de Pascual Duarte. Del sacerdote y del guardia civil nada sabemos fuera de sus cartas incluidas. ¿Qué vida tuvieron? ¿Qué prejuicios sostenían? ¿Qué defendían? ¿Qué pretendían al contestar al transcriptor? Una obra literaria ofrece ese flanco de estudio, el de ver cómo se inserta en el mundo que deja suponer. Incluso cabría preguntarse la razón por la que su autor decidió escribirla y publicarla, pues la obra como conjunto, como un todo, cobra significación en un contexto preciso. Lo que no impide que quepa considerar el contexto de cada uno de los lectores, como les decía antes, dentro del cual estos producen sentido en una disfuncionalidad temporal y espacial. Dejando a un lado la situación del autor,
el exterior de la historia narrada no es sino un mundo supuesto más o menos conscientemente, aunque no pueda el novelista prever el desarrollo último de todos los detalles. La obra cobra su propia vida. Y recordemos lo que decía Baltasar del Alcázar en una letrilla. Porque si en versos refiero mis cosas más importantes, me fuerzan los consonantes a decir lo que no quiero. Recuerden ustedes también ese dicho de fuerza del consonante a lo que obligas, a decir elefante en vez de hormiga. Muy al principio del Quijote leemos, luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado, oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón. ¿Quién se toma la libertad de juzgar el real o fingido enamoramiento del caballero como si verdaderamente fuera enamorado? El relato afirmó en la página anterior que Don Quijote estuvo realmente enamorado de Aldonza Lorenzo, aunque entonces ni lo supo ni lo percibió. La joven no se percató de las pretensiones de Quijada o Quesada, que los investigadores no están de acuerdo en el apellido del caballero. Pero en el sentimiento de Don Alonso algo parece quedar y el narrador ha abierto una vía que deja inexplorada. Y es que la narración literaria consiste en una suma de acciones o bien en una sucesión de vacíos, como la sala de un museo es una sucesión de lienzos o bien una sucesión de espacios vacíos entre ellos. Los cuadros proporcionan informaciones de distinto tipo, estético, cultural, histórico, pero los vacíos también. Los directores de los museos y los directores actuales mucho más saben que su trabajo consiste en administrar los vacíos, en llenarlos de ideología. José Luis Jiménez Frontín, en su libro Camino José Cela, textos y contexto, siguiendo a Ramón Buckley, insiste en que el momento de máxima tensión de la novela, momento sobre el que esta gravita, dice, es un momento que él califica de ausente, un momento no descrito, aludido tan solo en la dedicatoria que encabeza el relato de Pascual. Al conde de Torremejía, que al irlo a rematar el autor de esta página, le llamó Pascualillo y sonreía. Un momento ausente, un vacío, un espacio entre cuadros. El enunciado no dice al rematarlo, sino al irlo a rematar. Se trata de una acción tal vez inconclusa. ¿Murió el conde? ¿Lo mató Pascual? ¿O ante la expresión de cariño se echó hacia atrás? ¿Acabó rematándolo un tercero? ¿Pascual lo mató caritativamente, a lo mejor a petición del mismo duque, para que dejase de sufrir? La confesión del preso está sin finalizar. La carta que acompañaba al manuscrito, según nos dice el transcriptor, se escribió a la mitad de la labor escritora. En la fecha en que la muerte del conde sucede, y dado el tipo de delito, el culpable hubiera tenido que haber sido fusilado, no ejecutado con garrote vil. Es un hecho esa muerte del duque que se produce en los 10 días de revolución que pasó por el pueblo, dice el transcriptor. Es decir, tenemos que pensar julio de 1936. Esas muertes no se castigaron con el garrote. Se castigaron con fusilamiento directamente. ¿A quién se ejecutó, por lo tanto? ¿Pascual se habría fugado y tanto el capellán como el guardia civil se escondían refiriéndose a otro preso a quien se hizo pasar en los informes por el propio Pascual? El campo está abierto, la frontera no se cerró. ¿Qué papel real juega en todo esto un transcriptor del que nada sabemos? Porque la novela no es una simple narración en primera, como hemos visto, sino una narración en primera incluida en otra narración en primera, repito. Un juego de casas de caja chinas, una construcción que también ha estudiado la retórica, la construcción onabim. Yo sospecho, permítanme que lo confiese ahora, aquí que no nos oye mucha gente, cuando llego al final de mi intervención, que aquel día que acompañé a Camilo José Cela al pueblo de Torremejía para inaugurar la biblioteca municipal que lleva su nombre, no el nombre de Cela, sino el nombre de Pascual Duarte, porque la Biblioteca Municipal de Torremejía se llama Biblioteca Pascual Duarte, todavía
sospecho que un anciano ya nonagenario con pantalón de pana y una barba poblada, aunque cuidadosamente tallada, era el propio Pascual Duarte. Seguía todo con interés y una ligera sonrisa sardónica. Ese día, aunque sin poder acercarme a él porque estaba como hoy del otro lado del foso, empecé a sospechar que Pascual Duarte era inocente. Ahora ustedes tienen que decidirse frente a esta nueva frontera, la que separa la credulidad de la incredulidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a Jorge Urrutia. Y ahora, siguiendo el turno, tendría que intervenir el profesor Darío Villanueva, pero lo hará al final. Entonces me toca mi tiempo, procuraré ajustarme a los 20 minutos. El título es Las primeras traducciones de la familia de Pascual Duarte. Cuando me retiraron la novela, es noviembre del 43, es la segunda edición del Pascual de Aldecoa, dice Cela, empecé a ocuparme de las traducciones. Desde bien temprano, quizás el momento clave sean los primeros meses de 1946, que conocen la negativa rotunda de la censura eclesiástica a la publicación de La Colmena, Cela buscó un editor de notable prestigio en Barcelona para que vehiculase su extraordinaria y audaz potencia creadora de los años 40. Probablemente sus desavenencias con Afrodisio Aguado, el editor, al que califica de cerdo en una carta del 45, quien le había editado Pabellón de Reposo, 44, y Esas nubes que pasan, que es un libro de cuentos, 45, tuvieron mucho que ver con su voluntad de que fuese Barcelona la ciudad editora de sus obras, como atestiguan sus contactos con desigual suerte, con los editores Carlos Fernando Maristain, de Ediciones del Zodíaco, Josep Llanés y Josep Vergés, Destino, mientras le acuciaban imperiosas necesidades económicas. Al mismo tiempo, comenzó a recorrer el camino de las traducciones de sus obras, empezando, naturalmente, por la familia de Pascual Duarte. En los tramos iniciales de este camino, se valió, sorpresa que, bueno, de las tantas sorpresas que me he encontrado en el estudio ya de 20 años de la personalidad de Cela, en los tramos iniciales de este camino se valió de las amistades que le ofrecían expectativas, pero como escritor profesional, Marbete, que le define siempre de modo oportuno y correcto, se puso en contacto a comienzos de 1947 con una agencia literaria barcelonesa dirigida por el doctor Hermann Stock, un alemán de Hamburgo, y cuyo nombre era Universitas, Agencia Literaria Iberoamericana. Cela no dejó en ningún momento de cuidar y vigilar las ediciones y las traducciones de sus libros, pero el doctor Stock se convirtió en su primer agente literario. Y estoy hablando del año 47. No es baladí la reflexión de Cela en una carta a Stock del 4 de marzo del 47. Dice Cela, tiene usted mucha razón al insistirme en que deje las gestiones de mis traducciones al extranjero en una sola mano. Esto, ya sabe usted, es mi viejo proyecto y su agencia la mano que lo realiza. Sin embargo, stricto sensu, no sucedió, salvo en contadas ocasiones. Por ejemplo, en la traducción alemana del Pascual Duarte, 1949, después de que Cela se convenciese de que Karl Blasak no podía ser el traductor de la novela. Blasak era un fotógrafo austriaco que estaba en Madrid. Yo siempre sospeché que era un filonazi, pero no lo era. Tampoco he podido saber con detalle. Es el autor de las fotografías del viaje a la Alcarria. A finales de la primavera de 1946, Cela realiza el viaje a la Alcarria acompañado de Conchita Stihaner, que era la amante de Karl Blasak y de Karl Blasak. Karl Blasak, después de ese viaje, en el mes de septiembre, se marcha desde Barcelona a Viena, es internado en un campo de concentración por los ingleses y todo eso hacía sospechar muchas cosas. Luego le perdí la pista y no he conseguido saber más de él porque no hay documentos, es decir. De todos modos, Cela estuvo siempre muy agradecido. El viaje a la Alcarria, como saben, se publicó en el año 48. El viaje se realiza en el año 46, pero la revista Occidente lo publica en el 48. Y claro, Cela le había abonado
las fotografías que había hecho, y entonces le pasó por la cabeza a Cela, lo corrigió Stock, que tradujese Carlasac, que escribía pésimamente el español, por las cartas que yo he leído, que tradujese el Pascual al alemán, cosa que no. En la colección Otaveirón enamorado, Fernando Arte estableció en 1994 el recuento de las ediciones del cincuentenario de la familia de Pascual Duarte. Sumaban 200, año 94. De ellas, 11 eran traducciones al francés, 9 al inglés, y contabilizó la bilingüe de las Américas de 1965, 7 al holandés, 5 al alemán, 4 al portugués, 3 al sueco. La traducción al sueco es muy temprana, como también la de La colmena. Hay que ser precavido. 3 al sueco, 2 al gallego, 2 al vascuence y 1 al catalán. La mayoría tienen el mismo traductor a cada una de las lenguas. Por ello, Camilo José Cela se sentía orgulloso de la internacionalización de su ópera prima. En una entrevista concedida al diario Pueblo, en noviembre del 50, afirmaba: «Ahí está humildemente mi Pascual Duarte con su traducción a 19 lenguas». En otra entrevista coetánea con Ramón Solís en La Voz del Sur, diciembre del 50, a la pregunta de cuántas ediciones se han hecho de su novela y a cuántos idiomas se ha traducido, contesta: «Exactamente 23, 4 en castellano y el resto en 19 lenguas más. Me hace cierta gracia que mi Pascual Duarte es la novela más traducida después del Quijote». Esto, venga, a repetirlo, uno no sabe más que repetir esto. Hay algunos autores que han sido más traducidos que yo, pero con un solo libro nadie ha conseguido este tope. Estoy preparando para la revista de bibliografía que dirige Antonio Rodríguez Moñino un relato que titulo «Andanzas europeas y americanas de Pascual Duarte y su familia», relato que firmó en 1951 y que es la guía que me sirve para trazar estas primeras traducciones. En él me limito a contar, dice Cela, las incidencias en las ediciones de las que tengo ejemplares en mi poder. En efecto, ese texto, fechado en septiembre del 51, es la primera guía para recorrer el camino de las traducciones de la primera obra de Cela. Iba a hablar de la primera traducción italiana, que es la primera, de la traducción inglesa, que es muy importante, pero la resumiré mucho, la inglesa, y hablaré de la traducción francesa, que es también muy importante, y que deja fuera de dudas algunas afirmaciones falsas que se han hecho sobre el joven escritor gallego. Hasta 1950, intervalo que podríamos considerar de las primeras traducciones, podemos listar en octubre de 1944 la primera edición italiana a cargo de Salvatore Battaglia, si bien, como el propio hispanista reconoce en la prefazione, agradece la colaboración de Luis González Alonso, un tipo que me ha intrigado mucho, corresponsal del diario Ahora, que era un diario de centro durante la República, durante la Segunda República, y en 1944 agregado de prensa a la Embajada Española. González Alonso, muy buen amigo de Juan Aparicio, que era el delegado nacional de prensa y el protector de Cela, es personaje clave en esta traducción, como señala Cela en un texto matriz para la vida de su primera novela, el que les he dicho, Andanzas europeas. La traducción, dice Cela, al italiano se la debo a mi amigo Juan Aparicio, entonces delegado nacional de prensa. Él fue quien me puso en contacto con el agregado de prensa a la Embajada Española en Italia, Luis González Alonso, que me pidió los derechos para la editorial Cremonese de Roma. Le dije que sí y la novela fue traducida por Salvatore Battaglia, profesor de la Universidad de Nápoles, que puso un prólogo muy cariñoso. La edición apareció, en efecto, en octubre del 44 en la Casa Perrella. De las pocas noticias que conozco de González Alonso, no hay ninguna carta. En la Fundación Pública Galega, Camilo José Cela, hay más de 100.000 cartas de Cela y de vueltas a Cela, ¿no? Quiero decir que Cela se quedaba siempre con copia de la que mandaba y no hay ninguna carta de González Alonso. Quizá la más relevante procede del impagable libro, muy maltratado por algunos, equivocadamente, para hacer de Dionisio Ridruejo un santo, que es mejor que sea un hombre que un santo, del impagable libro de Dionisio Ridruejo, Casi unas memorias, 1976. Durante su viaje a Italia, en 1938, Eugenio Montes le presentó a César González Ruano y a González Alonso a Dionisio Ridruejo. Del segundo escribe lo siguiente: tras confesar que fue su introductor en Roma al final de la década de los 40, diciembre del 48, cuando Dionisio está en Roma.
luego también González Urbano lo recuerda, pero lo evitaré. Luis González Alonso era un salmantino de vocación universitaria que había ido a Nápoles de lector de español y que trabajaba en los medios universitarios y periodísticos. Algo bohemio también, a su modo, era más pequeño que yo, saben que Dionisio Riojo de estatura. Tenía una barba cerrada, que ni con el afeitado dejaba de azulear, unas cejas pobladas y una expresión ibérica inconfundible. Pero ya empezaba a hacerse un romano. Cuando luego viví con él, en amistad muy asidua, lo era por completo. Bueno, estas son las referencias de este personaje, al que alude Cela, ya digo, en el año 51, pero del que no había apenas referencias que yo conozca. La celeridad de la traducción... La traducción al italiano es anterior a la tercera edición en español, que se publica en Buenos Aires, y que Cela, que a veces tenía unos odios absolutos, sabía perfectamente que el prólogo, que no está firmado, y las informaciones que están en las cubiertas de la novela las había hecho un escritor gallego, un escritor orensano, Blanco Amor, que no le permitió nunca escribir en papeles, y sabía de sobras que ese era quien había hecho, que por cierto el prólogo es muy lúcido. Pues es anterior a esta edición. La celeridad de la traducción, que sin duda se debe al apoyo que ya recibía el joven escritor gallego de Juan Aparicio y a la importante mediación de González Alegre, tuvo como protagonista a Battaglia, quien en su prólogo, tras informar de la publicación de Pabellón de Reposo, 43, y de la redacción de un nuevo libro titulado Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes, advertía de los siguientes extremos. Primero, su linaje picaresco, aunque, y es una advertencia yo creo que muy penetrante, Battaglia luego tuvo otras relaciones con Cela más adelante. Primero su linaje picaresco, aunque no se trata de una picaresca clásica, sino filtrada a través de la escabrosa sensibilidad de Baroja. Lo que le lleva a postular que Cela, impulsado por una dolorosa conciencia contemporánea y a través de Baroja, ha llegado a la picaresca clásica. Segundo, Cela tiene ya un método narrativo que supera lo analítico y lo descriptivo para proponer una poesía anfibia que apunta a la realidad dolorosa y triste y a la vez a una nostalgia de paz y luz. Tercero, pese a vivir en un país de fuertes tensiones civiles, esto desde la Italia a la España del 44, y de grande desequilibrio social, el texto de Cela se defiende de cualquier intrusión ideológica o pragmática. Y cuarto, lo verdaderamente original de la novela no es el contenido patológico de la psicología de Pascual, sino el ritmo inconsciente, su aire turbado y abierto a presagios y repentinamente sacudido y como desgarrado por decisiones extremas irreparables. Como se advierte, el prólogo fechado en Roma a 26 de marzo del 44 es extremadamente elogioso y enfatiza la poesía de la obra, una poesía arraigada, casi ingrata, compuesta de asonancias más que de acordes. Al margen de estas consideraciones, Cela, lo estoy haciendo de todas las traducciones, notificaba en un estadillo contable en 1951, Cela, no sé dónde se acaba el tiempo, pero hacía estadillos de lo que iba ganando con las obras. En un estadillo contable de 1951 dice que no recibió ni un solo céntimo por esta traducción, que no vigiló con el rigor de otras posteriores. Buena prueba de ello son los interrogantes que le remite a Alberto Crespo, hay muy poca correspondencia con Alberto Crespo, a finales del 46, cuando este, Alberto Crespo, que había sido director de AZ, la revista de la Falange, es corresponsal de prensa del movimiento en Roma. Le dice Cela, ¿qué tal te parece mi Pascual en italiano? ¿Suena dolce estilo nuevo? ¿Ha hecho alguna edición más que la primera? Si es así, ¿quieres echarte a la maleta un ejemplar de la segunda, que ya me entregarás cuando puedas? La crítica se ha enterado. No hubo respuesta a todo eso. Habló muy brevemente de la traducción inglesa, que merece más tiempo, bueno, pero está escrito. Según las anotaciones de Cela, en Andanzas 51, la BBC había hablado de la novela el 23 de agosto del 43. De ahí arranca el proceso para su traducción al inglés. John Marx, que escribía un delicioso castellano, corresponsal de The Times en Madrid,
fue quien fraguó la traducción de la que se encargó él mismo y que ha merecido el juicio elogioso de María Jesús González del Valle en su tesis doctoral, una tesis doctoral sobre la comparación de las traducciones al inglés de la familia de Pascual Duarte. La que circuló por Estados Unidos la hizo Anthony Kerrigan. Hoy la hija de Kerrigan, Antonia Kerrigan, es la agente literaria de Camilo José Cela. Antes tuvo a Carmen Balsillska. Pues dice allí, las traducciones al inglés, dice la profesora González del Valle, de la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, uno de los mayores méritos de la versión de John Marsh es precisamente la admirable reproducción que hace de los párrafos largos y de la sintaxis difícil. El contrato de la traducción se firma en abril del 44, aunque la edición se retrasó por los problemas evidentes del contexto político del momento en Europa, hasta enero del 47. Si bien el pie de la editorial reza London Air Spotwood, 1946. La editorial estaba dirigida entre el 44 y el 48, y dirigida e intervino en lo de Cela, por Graham Greene. O sea, que Cela era un mindungui, como ven, ¿no? Eso que dicen, no era tal eso. Precisamente, del 12 de noviembre de 1946, data una carta de John Marx a Cela, en la que le dice que Maurice Richardson, colaborador del periódico dominical The Observer, había publicado un artículo cuya síntesis se la comunica con la advertencia de que los datos se los había suministrado a él, se los había suministrado yo a Richardson. Bueno, esto es un momento importante porque además, como advirtió Jorge Urrutia en su edición del Pascual, Arturo Barea escribe sobre la novela española en London Forum en el invierno del 46 y se refiere, luego lo hizo también, como saben, sobre La colmena, pero se refiere a la familia de Pascual Duarte. Bueno, la carta antes mencionada contiene dos notas más. Una, le dice John Marx, eres un vanidoso y además bastante vago porque no quieres aprender tu idioma materno. Si aprendieras inglés, me privarías de traducir tus escritos. Y dos, nota que con toda seguridad alude a La colmena. Le dice Marx, ¿qué hay de aquel manuscrito que me prometiste enviarme? Cela contesta el 15 de diciembre. Tengo ya, piensen que estamos hablando del año 46, tengo ya copiada a máquina La colmena y cualquier día te llamaré por teléfono para que nos veamos y pueda entregártela. Y así fue, ¿no? Luego lo que pasa es que, en fin, John Marx consiguió la traducción del Pascual al inglés, yo no la puedo valorar, ¿no? Parece que es muy buena. Y lo que quería es haber encontrado un camino para que esa traducción se vendiese en los Estados Unidos. Y entonces propusieron a Graham Greene una editorial, que es una editorial, en fin, de elite, New Directions, para traducir, para llevar el Pascual a los Estados Unidos. Pero bueno, eso ya lo contaré otro día. Por cierto, John Marsh, en su prólogo, habla de que hay afinidad entre los planteamientos narrativos de Cela y los de Caldwell, Sean Caldwell, novelista de La generación perdida, y un extraordinario novelista, de mi punto de vista, que es Louis Ferdinand Céline. En El estadillo, no me quiero pasar, en El estadillo que Cela publica en Andanzas, sobre las ganancias que le ha proporcionado las primeras traducciones, cifra en 2.189 pesetas la edición inglesa, por detrás de lo que le proporcionó la edición francesa y alemana. Bueno, ahora viene la francesa. A la historia de la traducción francesa, que tiene tres ediciones a lo largo del 48, Cela le dedicó un breve resumen en Andanzas. Tan breve que he tenido que darle muchas vueltas hasta encontrar, en fin, el hilo conductor. El contrato para la traducción lo firmaron en Madrid el 20 de abril de 1946 Jean Meirat, como representante del traductor Jean Vie y Camilo José Cela. Ese mismo día acuerdan la traducción al francés de La colmena, que llevaría a cabo el propio Meirat. Una nota a mano de Cela, se conserva en la Fundación, claro, en los márgenes del documento contractual, dice sobre Meirat, con esta fecha se lleva a La colmena para empezar la traducción, 20 de abril del 46. Solo se podía llevar, el manuscrito que está en la Biblioteca Nacional, porque lo había presentado a la censura el 7 de enero del 46, estoy hablando de eso. Posteriormente,
22 de julio del 46, una nueva nota de Cela nos informa que, cito literalmente, autorizo a Monsieur Janvier, mi traductor en Francia, para que haga una edición en lengua francesa en el Canadá. La autorización se la doy en el Café Gijón a Monsieur Jean-Marie, perdón, Jean Meirat, que vivía en la casa de Velázquez, nuestro intermediario y el traductor en Francia de La Colmena. La publicación de la traducción del Pascual se dilató. El 5 de febrero del 47, Viet escribe a Cela rogándole: me conceda un poco más de tiempo que el que consta en el contrato que usted firmó conmigo por el intermedio de Meirat. Carta en la que, tras leer el manuscrito de La Colmena, se lo ha prestado a Meirat, emparenta la novela, Viet la ha leído porque se lo ha dejado Meirat, emparenta la novela con el segundo tomo de L'Examen de la Liberté, Le Sursis, de Jean-Paul Sartre, 1945, por la similitud de técnicas narrativas. Dice Meirat, que es un hombre inteligente, retazos simultáneos y hábilmente ligados. La contestación de Cela, abril del 47, aporta a un par de datos no menores. Y a ver si se acaba ya, y claro, escribir y decir lo mismo, cuando es, en fin, nunca lo había dicho esto Cela. Le agradezco vivamente sus elogios de mi novela La Colmena. Creo que en efecto es la única novela española escrita con esa técnica. No conozco la obra de Jean-Paul Sartre, aunque todo el mundo me hable de ella con grandes encomios. Juan Goiti solo llegó a Cela cuando se publica La Colmena. Cela viaja a París. La Colmena se publicó, en fin, porque Goiti solo tenía mucha mano en Gallimard. Bueno, ahora no explico todo eso. Pero se le ocurrió a Cela pedirle a Goiti solo que lo llevara a ver a Jean-Paul Sartre. Se fueron a ver a Sartre y Cela iba con una botella de vino español para que se la bebieran Sartre y él. Y luego la firmara. Y no ocurrió nada de eso. Además, no le causó gran pasión a Cela Simone de Beauvoir. Pero bueno, eso es otra cosa. La contestación dice: aunque todo el mundo me hable de ella con grandes encomios, en lo que creo que sufren error usted y Meirat, a quien le ruego salude cariñosamente en mi nombre, es creer que La Colmena es tan solo parte de una novela mayor que se titula Caminos Inciertos. Quizás yo mismo les jugué la mala pasada de poner al final del libro algo así como fin de La Colmena, primera parte de Caminos Inciertos. Esto, que veo que conduce a error, debe ser suprimido en la posible edición francesa. No, La Colmena es una novela completa. Por tanto, todos aquellos que son ganas de gastar papel, de decir, bueno, ¿y qué pasaría con la cesta de agua? No pasa nada, si no se escribe en una línea. La novela es una novela completa. Naturalmente, Cela, que quiere ampliar con rapidez sus traducciones, tal como revela su epistolario con Hermann Stock, le concede el plazo de ampliación que le pide Viet, que se extenderá, sin embargo, más de lo previsto, porque el final de la primavera del 47 no sabrá de la edición francesa. Es más, el 1 de agosto, Viet informa a Cela, a quien no conoce personalmente, de que ha sido necesario cambiar de editor. El nuevo editor es Paul Flamand, de Edition du Seuil, que ha querido firmar un contrato con el traductor. Y ahora les voy a explicar por qué aceptan ahí, en du Seuil. Lo acepta nada menos que quien lo acepta. El final del proceso editorial se vislumbra. La traducción de Janvier se editará paralelamente por entregas en la revista Esprit, enero-abril, que dirigía Emmanuel Mounier. En ediciones du Seuil, la colección Pierre Vive, dirigida, tantas veces lo oía en clase yo a mi maestro, citar L'As du roman américain, de Claude, la era de la novela americana, de Claude Edmond Magny, la autora de un libro de referencia en esos años, que lo acabo de decir, 1949. Y finalmente, en Le Club Français du Livre, numerada y muy bonita, según anotación del propio Cela. Bueno, es muy interesante saber todo esto, y sobre todo es que en la Viet, en el prólogo, y termino enseguida, Viet en el prólogo pone en relación, bueno, conoce muy bien, porque cita hasta pasajes del prólogo de Gregorio Marañón, de la edición del 46, y además conoce la Rousse, lo que sería La Colmena traducida, pero la conoce porque Cela le pasó por la cabeza en un momento determinado publicar La Colmena, el manuscrito de la Biblioteca Nacional, en francés. Tengo que contar con detalle, es así, en francés. Y bueno,
y luego ya cuando la fuera aceptada en España, pues veríamos otra edición. En la presentación del 48, Viet sugiere un posible parentesco de Pascual con Lenin, de la novela de John Steinbeck, de Ratones y Hombres, 37, y con La Tranche, de 1942, ya saben ustedes de quién. Finalmente, y con ello cierro el presente relato, Viet traduce para su presentación las últimas líneas de la breve historia de esta novela, procedentes de la edición del 46, que luego él, con las andanzas, corrigió y amplió en el 51, y que a menudo no se tiene en cuenta. He visto que Ignacio Echevarría, que es el editor de todo lo de Cela ahora, en esa edición de bolsillo, ha puesto en el apéndice del Pascual este texto. Sí, está bien. Sería mejor el de andanzas del 51, pero cada uno tiene su gusto. Digo, cito a Cela, hay que ver cómo pasa el tiempo. Hoy tengo ya un hijo, 6 libros publicados, uno inédito, una casa en Madrid, 2 vacas en Las Navas. Voy a darle a Pascual Duarte el cuarto golpe en castellano. Cuando lo leí el primero, no tenía ni casa, ni niño, ni mujer, ni vacas. Asusta pensar la cantidad de cosas que le van atando a uno. 6 libros, una mujer, una casa, un niño, 2 vacas. Temo pensar en la cantidad de objetos vivos de uso personal que tendré cuando esta novela vaya por su 8ª edición. La 8ª edición vio la luz en octubre del 55 en la colección Austral de Espasa Calpe, Argentina. Cela estaba iniciando su larga, octubre del 55, y fecunda residencia mallorquina. Los alrededores se habían multiplicado. Hoy, 80 años después de la edición de Aldecoa, de la primera edición, esos alrededores y él mismo siguen vivos. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el profesor Germán Gullón, que a lo largo de sus largos años como investigador se ha ocupado de Cela, del primer Cela, especialmente también de la familia de Pascual Duarte, de La Colmena, y me propuso un título que es de lo que va a hablar, Los incómodos maestros del medio siglo XX. Camilo José Cela, y pronúncialo tú. Bueno, tú también, Gerard Reve. Gerard Reve. Pero, muy bien. Me quedo sentado, ¿no? Como tú, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Mucho mejor. Vivimos tiempos difíciles que me permito describir con la palabra permacrisis. Permacrisis. Un anglicismo que expresa el estado de crisis permanente de la época actual, caracterizado por múltiples guerras, los efectos del cambio climático, las hambrunas, las restricciones energéticas y el aumento mundial de las autocracias. En España asistimos al enfrentamiento subido de tono de las izquierdas y de las derechas que frena en seco el crecimiento sociocultural del país. Asimismo, contribuye al garigay nacional el crispado debate sobre la educación, sujeto a un forcejeo sobre las asignaturas básicas del currículo escolar. La enseñanza de la literatura peligra de quedar reducida a una cata del canon. Por ello, cuantos valoramos el arte de la palabra, pensamos que la lectura y la relectura de las obras, y hoy me refiero especialmente a las de escritores del pasado que escribieron también en tiempos complicados, pueden ofrecer un entendimiento en este momento tan complejo. Sabemos desde luego que la historia no se va a arreglar como ocurre con la corrección automática de las faltas de ortografía en los programas de ordenador, sino que la reflexión sobre la problemática tratada en los textos literarios puede resultar fundamental. Concretamente, propongo ahora la experiencia nacida de la lectura de 2 excepcionales novelistas, del gallego Camilo José Cela, a quien hoy homenajeamos estudiando la publicación de una de sus obras fundamentales, o del holandés Gerard Reve, pues quizás nos ayude a hacer sentido de este momento.
Sus novelas, basadas en la sociedad española y holandesa respectivamente, presentan historias de la vida de la posguerra que expresan una verdad ineludible, lo incomprensible de ciertas situaciones, como la violencia de la guerra desatada ayer y ahora en el continente europeo, que despierta nuestro interés en la complejidad de la condición humana. Son historias que asedian la realidad, que apenas se deja ser entendida. Durante el periodo histórico comprendido entre finales del XVIII, el tiempo de la Ilustración y la proclamación de los derechos del ser humano, cuando se declaró la independencia norteamericana y tuvo lugar la Revolución Francesa, y el final de la Guerra Civil Española y el de la Segunda Guerra Mundial en el XX, cuando los fascistas italianos y los nazis alemanes fueron derrotados, la figura del artista se caracterizó por su imagen controversial. Los pintores, los escritores, los músicos constituían un referente sociocultural alternativo al hombre de éxito dominante en las sociedades occidentales, desde el rentista decimonónico al empresario del siglo XX. En algunos países como Argentina, Grecia, España o Cuba, los artistas revolucionarios siguieron siendo relevantes un poco más por las extraordinarias circunstancias dictatoriales de esas sociedades. Tanto Camilo José Cela como Gerard Reive caen dentro de la categoría de escritores controversiales, pues sus carreras fueron siempre acompañadas de polémica. Cela, por ejemplo, trabajó como censor en el régimen de Franco en 1943 y 1944, y sus ocurrencias manifiestas en público cubren muchos capítulos, lo que le cosechó infinidad de cancelaciones, como decimos ahora. Gerard Reive, por su parte, fue acusado en 1966 de violar la ley de la blasfemia por escribir sobre el encuentro sexual del narrador y de Dios, que estampó un sello indeleble en la variación de sus obras. Hoy en día, en los países occidentales democráticos, dominados por unas élites políticas, periodistas, de consultores, de managers, los artistas han llegado a resultar irrelevantes. La política y la economía apenas deja espacio para el arte, y si lo deja, es de adorno. La obra de arte en el contexto sociocultural del presente está desapareciendo. Casi podemos hablar de una obra post-artística. El valor de una pintura apenas depende del talento de su creador, desvelado por la crítica, porque viene determinada por la fama, por el nombre del mismo. En literatura, buena parte de la crítica cae bajo la denominación de wokeness, o dicho en castellano, la conciencia de la injusticia hecha a grupos sociales, como las minorías raciales o la mujer, lo que coloca estas obras de arte en un apartado especial, porque buscan una respuesta a su lectura uniforme, predecible, comprometida. Los críticos, que solo basan sus lecturas de la obra de arte en esa conciencia de la injusticia, encierran a la obra y suelen utilizarla de punta de lanza ideológica y menos como obra de arte. Lo extraordinario de la obra artística es que inspira a los lectores diferentes lecturas, distintas en épocas, en las épocas siguientes, y siempre las nuevas lecturas suelen ser impredecibles y de mayor complejidad. En la obra de arte buscamos la verdad humana, si bien el problematizar cuestiones sociales, la igualdad entre los hombres o la diferencia entre hombres y mujeres, también aparece representado en sus páginas. Vigdis Horch, la novelista noruega, explica que los elementos realistas en un texto de ficción son los que nos sirven para manejarnos por el argumento, la casa, la calle, el trabajo, todo lo que crea la apariencia de vida, pero que detrás está lo que intenta conseguir el novelista, transmitir la verdad que viene creada en el trasfondo. A veces casi ni la comprendemos, pero siempre tras la tramoya
como en la de Maese Pedro de Cervantes, bullen algunas verdades. El problema de la crítica en España y de la filología, la mala filología universitaria, es, en mi opinión, que ha incapacitado intelectualmente a miles de estudiantes para entender este sencillo hecho, que la obra de arte ofrece una verdad que cuesta vislumbrar, que su lectura siempre nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. El allanamiento que hace esta mala filología de las lecturas, llevándolas en ocasiones por páramos de cuestiones de oscuro interés general, no facilita la revisión de los esenciales elementos narrativos, la epistemología de la narración, porque inutiliza el camino de búsqueda de las mencionadas verdades. La relevancia de artistas como Camilo José Cela o Gerard Reve reside, en principio, en que supieron eludir las normas sociales vigentes, proponiendo, en cambio, una mirada a su entorno diferente. Ambos escribirán sobre países cansados de la guerra, convencidos de la necesidad de mantener ese discurso colectivo que denominamos literatura, que enriquece tu yo interior, muy alejado del arte actual en la era de la cancelación que tiene que ser correcto y político. La base del trasfondo de posguerra que asoma en sus textos se asienta en unos pilares muy concretos. Primero, el hecho de que en el caso de Cela las costumbres y los modos de la España decimonónica todavía existían al terminar la Guerra Civil. Y junto a ella asomaba el mundo del siglo XX, donde se iba produciendo una rapidísima transformación de la sociedad de base agraria a la industrial, con la llegada de la aviación y las nuevas industrias. La sociedad española y también la holandesa estaba en proceso de cambiar la cultura agraria por la industrial. La estabilidad de las sociedades tradicionales iba a verse debilitada por los cambios de costumbre provocados por la movilidad y las innovadoras formas laborales y sociales. Un segundo pilar que causará muchos equilibrios es el retorno con Franco del catolicismo al centro de la vida social. El dictador firmará un concordato con la Santa Sede que devolvió a España al pasado. Por este acuerdo, la Iglesia recibe, entre otros, el derecho a la censura y a prescribir el matrimonio religioso, que distorsionarán la vida social en muchas formas, en muchas maneras. Fue una Iglesia desposeída de sentido evangélico, incapaz de entender el sentir del yo individual, y se dedicó a dictar desde una posición de superioridad, tratando a los creyentes desde un ustedes, que alienó las inmensas mayorías. La exteriorización del alma, del espíritu, volvió a estar reglamentada por la Iglesia y por la moral pública. En fin, durante la posguerra, la religión fue utilizada como una tecnología social para reprimir los deseos humanos. Otro odioso pilar fue el culto a los mártires de la guerra, los caídos, que excluían a los muertos que defendieron la causa contraria. El odio, los silencios, las arbitrariedades que ocasionó siguen siendo visibles en la sociedad española presente, en ese deseo de enfrentarse al que piensa de manera diferente. Nuestros dos escritores redactaron sus ficciones para sobrevivir un momento en que las grandes narraciones del tipo de las novelas de Tolstoy o de Clarín, La Regenta, que presentaban un amplio abanico de la problemática social, sucumbieron a las conmociones bélicas. Desaparecieron. Los sistemas de valores que sostenían el relato de aquellas novelas dejaron de tener vigencia. Los personajes ahora no serán ni villanos ni héroes. Pascual es un asesino, porque ha sido educado sin amor ni confesión. Fritz van Edgers, por su parte, el protagonista de la novela de Reve, resulta un personaje sumamente irritante, que gusta, entre otras ridiculeces,
recordar a sus amigos que se van a quedar calvos. Por eso, lo que tenemos aquí son, si se me permite la caracterización, mini historias narrativas, la de dos personajes. Por cierto, no muy distintas, esto es importante, creo yo, de las que se cuentan a sí mismos los adolescentes del presente gracias al Internet, en Facebook o Instagram, donde cada noche, al revisar en el teléfono las fotos suyas y las reacciones recibidas, componen la historia de su día. Lo más difícil de estas historias novelescas, sus argumentos, es siempre encontrar el sentido epistemológico, es decir, de dónde proviene el conocimiento de estos autores. Asunto que la crítica, aquí tenemos grandes críticos de la obra de Cela, ha estudiado muy bien. Yo también lo he hecho en otro lugar, con menos talento, y hoy quisiera añadir unas ideas complementarias. Hace más de 20 años que me vienen preocupando dos aspectos de la obra de Cela: el carácter del realismo de su obra y el adjetivo posguerra con que solemos encuadrarla. Dado el tiempo que tengo, no voy a mencionar referencias, no voy a hacer muchas referencias, casi ninguna, a Rebe, pues no quiero extenderme. Me ceñiré primordialmente a Cela. Quisiera, como acabo de decir, darle una vuelta de tuerca a ideas que los críticos de Cela y los lectores de Cela compartimos, y comenzaré, y perdónenme, citándome a mí mismo para indicar cómo lo encuadraba en el año 1997. Entonces escribí y di una conferencia delante de don Camilo, que me felicitó con mucha alegría y demás. En Iria. Efectivamente. Yo conocía mucho a Cela porque a los 18 años le llevé a un striptease. Existe, pues, en San Antonio, Texas, existe, pues, una clara tendencia por parte de Cela a reproducir la realidad captada en historias de tinte contemporáneo, escribía entonces, y de marcarlas con un acento peculiar. Utiliza como plantilla unas historias que abundan en la problemática de su época, lo acabamos de comentar, pero lo que las hace personales y literarias es ese suplemento discursivo, la visión personal. Me debí quedar calvo con esto, pero bueno, ven que aquí lo que estaba diciendo es que él tenía una visión personal. Y remachaba con esta frase: la realidad textual está constituida desde la visión de la misma, la realidad textual de la misma, del autor hacia afuera, es decir, desde el texto hacia la realidad palpable, y no plasmado de lo que proviene de la realidad que viene de fuera en el texto. En resumidas cuentas, que entonces ponía el acento de la interpretación en el aspecto creativo, discursivo de Cela, defendiendo que la perspectiva textual no viene marcada por la realidad externa. Hoy pienso que este aspecto, que es evidente, necesita una importante matización, tanto en lo que respecta al realismo como al mencionado adjetivo posguerra. La familia de Pascual Duarte, y que es del 42, y Las noches, es esta gran novela de Rebe, que está traducida al español, por cierto, del 47, y que se parece muchísimo a La colmena. Si no la han leído, está publicada en 2011 por Acantilado. Es una novela que se parece muchísimo a Cela. Y ahora diré un poquito más de eso. Entonces, claramente, la percepción de la posguerra en ambos libros, en el caso de Rebe, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Cela, de la Guerra Civil, está claramente transmitida. Conocemos bien el mundo rural de Pascual y el ciudadano de Ámsterdam de Fritz, en el que se mueven los protagonistas de ambos libros. Sin embargo, fue leyendo a Rebe que me di cuenta de un aspecto que acercaba a ambos escritores. Caí en la cuenta de un aspecto curioso al que enseguida llego.
Ambos autores escribieron de asuntos semejantes en culturas muy diferentes. Y aquí no hay posibilidad de influencias, porque ni Cela sabía neerlandés, ni, como he dicho, no hubo traducción española hasta el 2011, ni La colmena fue publicada antes o conocida antes de 1947, fecha de la publicación de Las noches de este escritor holandés. Ese aspecto curioso que acercaba a ambos autores era que ninguno de los dos hiciera menciones sustanciales, de hecho muy parcas, de la guerra. O sea, ninguno de estos dos escritores hace menciones sustanciales, hace muy parcas, de la guerra, que marcaba sus vidas personales en las respectivas novelas. ¿Cómo es posible que los críticos hablemos de novela de posguerra y que apuntemos continuamente al conflicto bélico y que este no se dé de alta en las obras? Resulta que precisamente la supresión del tema de la guerra es lo que une a estas novelas. En el caso de Cela, suprime los terribles sucesos ocurridos en su vida durante el conflicto e incluso los azares de posicionarse en el espacio cultural de la dictadura de Franco. Mientras que en el caso de Rebe pasa algo parecido. Se oculta tras un protagonista que no cesa de hablar de los asuntos más banales, que viene a resultar una manera de suprimir las terribles memorias de la guerra. Lo que nos viene a decir que sus novelas son historias, narraciones, construidas por los autores, y que no estamos hablando de la realidad española de posguerra. Es decir, el hecho que el principal evento que marca la vida del autor que las escribe, la guerra civil en el caso de Cela, el autor lo orilla. No aparece representado en la novela. O sea, que podemos concluir que el novelista claramente ha suprimido y añadido lo que quería de la realidad vivida para configurar su argumento. Y aquí es donde suplemento lo dicho hace años. No debemos confundir la narración novelesca con la realidad. Hay una costumbre de larga tradición que actualmente se ha agudizado, la de contar por medio de parábolas, de historias, que en verdad son una representación de la realidad, pero no la realidad misma. Baste que escuchen cualquier programa de entrevistas para que se den cuenta que los entrevistados suelen recurrir a historias estupendas que les han sucedido para explicar su realidad. Valiéndonos de esa idea, debemos considerar que Pascual Duarte y Las noches como narraciones que intentan hacer sentido de una realidad casi inenarrable, el hecho de la guerra en los personajes. Obliga al lector a discernir las opiniones expresadas, las escenas, el carácter de los personajes, a intentar entender los valores del narrador, del autor. Este impulso lectorial nos fuerza a ser flexibles, a buscar los límites del pensamiento del autor. Y esto precisamente es lo importante cuando nuestra perspectiva sobre el mundo de una permanente crisis desafía el entendimiento del presente. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo es posible que Pascual, que vive hace 80 años en un pequeño pueblo donde ves a diario a las mismas personas, donde las relaciones apenas varían y, por tanto, tu identidad nunca se ve desafiada, sufra una crisis terrible de identidad? Esta se manifiesta cuando él sale del pueblo y se compara con la gente de la ciudad, de Madrid, de La Coruña. Y por supuesto, luego cuando se compara como asesino, ¿no? Como un hombre que es un asesino. Entonces, y ahí se origina su crisis de identidad, el de un hombre que en la sociedad rural, que se consideraba entonces por encima del bien del mar, que eso lo mataba porque le entraban estos sofocones. Lo que lleva a Pascual a escribir el libro para entenderse. En cierta manera, parece que Cela representaba en esta historia el dilema de tantos conciudadanos que buscaban una identidad para manejarse durante la posguerra. Igual que en la actualidad nos cuesta conformar una identidad de acuerdo con los tiempos que corren.
nos asaltan dudas para adoptar una posición ética, si debemos transigir entre ciertas cosas o no, o sobre cómo manejar la revolución digital y así. Tenemos un sistema inmunológico, psíquico, espiritual, que debemos mantener sano, sabiendo qué debemos aceptar y qué no. Eso es lo mismo que le pasaba a Cela y le pasa al personaje. Y con esto termino. En fin, los lectores de textos literarios gozamos de un enorme privilegio, el de poder disfrutar de textos, de historias de aquellas guerras que asedian la realidad vivida por infinidad de supervivientes y de víctimas de los conflictos que nos acercan a la comprensión de la realidad brutal de la misma. Muchas gracias. Venga, porque como está la pantalla. Sí, está aquí la pantalla. Hola, Darío. Hola. Bueno, buenas noches. No sé si. Ahora cerrará este seminario, esta mesa redonda, el profesor Darío Villanueva, especialista en Cela y en otras cosas, pero especialista en Cela, editor de la familia de Pascual Duarte, editor de La Colmena, conocedor del escritor y, bueno, vamos un poquito retrasadillos, pero no mucho. Será un buen broche de esta celebración de los 80 años de una ópera prima que iba a convertir a Cela en un escritor fundamental de las letras españolas de la segunda mitad del siglo XX. Cuando quieras, Darío. Por cierto, va a hablar, perdón que no he dicho, de las fuentes de la familia de Pascual Duarte. Muchas gracias. Adolfo Sotelo habrá justificado ya mi retraso en comparecer a esta mesa redonda y agradezco mucho a ustedes la comprensión de las razones que seguro que él expuso, así como también a mis compañeros de mesa que hayan aceptado que trastocase el orden inicialmente previsto por la Biblioteca Nacional. Para comenzar, recordaré una referencia debida a Adolfo Sotelo, precisamente. El 3 de junio de 1946, un joven filólogo llamado Martín de Riquer lee en Radio Nacional una reseña de la familia de Pascual Duarte en la que apunta una filiación literaria inconfundible, el teatro griego y Dostoyevsky, con un añadido de veras interesante. Cito: tal vez convendría no olvidar el Tito Andrónico shakespeariano. Efectivamente, esta tragedia únicamente es equiparable por la secuencia de crímenes sangrientos que ofrece al Macbeth. Tal posibilidad estaba ya apuntada en el prólogo de Marañón a la cuarta edición de la novela, la tremenda historia de Pascual Duarte, como la de los héroes griegos o la de algunos protagonistas de la gran novela rusa, es tan radicalmente humana que no pierde un solo instante el ritmo y la armonía de la verdad. Efectivamente, Cela admiraba sobre todo al autor de Crimen y Castigo, cuyo título dice mucho del propio argumento de la ópera prima del escritor gallego. Las novelas de Dostoyevsky o Tolstoy, siendo inconfundiblemente rusas y reflejando tanto los avatares de la historia, guerra y paz, como las contradicciones de una sociedad profundamente injusta, pertenecen también por derecho propio al canon de los clásicos. Pero no menos relevante es la consideración de Pascual como remedo de los héroes trágicos de la antigua Grecia. Cumple, sin embargo, hacer algunas precisiones a este respecto a la luz de lo que George Steiner denominaba la muerte de la tragedia. Recuerda allí el gran humanista cómo los poetas trágicos de la antigüedad sostenían que los poderes que modelan o destruyen nuestras vidas se encuentran fuera del alcance de la razón o de la justicia. El personaje trágico es aquel que resulta destruido por fuerzas que no pueden ser entendidas del todo ni derrotadas por la prudencia racional.
Bien es cierto que aquellos héroes eran más nobles y estaban más próximos a las fuentes oscuras de la vida que el ser humano corriente, que los personajes contemporáneos. Pero Steiner salva esta contradicción mediante el concepto de tragedia privada o tragedia de antihéroe. Añade algo más que tiene especial interés para nosotros. La tragedia le parece ajena al sentido judaico del mundo, al que él mismo pertenecía por estirpe. Pero a su vez el cristianismo sustenta otra visión igualmente antitrágica del mundo, que busca conducir las almas hacia la justicia y la resurrección, ofreciendo una garantía de certeza final y de reposo eterno. Si, como concluye Steiner, cito, la auténtica tragedia solo puede desarrollarse cuando el alma atormentada cree que no queda tiempo para el perdón de Dios, eso es lo que justamente le sucede al antihéroe de Camilo José Cela. Pascual relata su vida como el cumplimiento de un destino trágico. Siempre tuve muy buen ojo para la desgracia, afirma cuando barrunta la muerte de Pascualillo, que viene a dar puntilla a sus esperanzas de realización como hombre y como esposo. A partir de entonces todo se cifra en una cadena de desastres para él, pero no le echará culpa a las circunstancias, no hace crítica social, no apunta incluso atisbos de revancha que puedan explicar el episodio del asesinato del conde en julio del 36. Culpa al hado, cito, a la mala estrella, esa mala estrella que parecía como empeñada en perseguirme, esa fatalidad, esa mala estrella que torció y dispuso las cosas de forma tal que la bondad no acabó de servir a mi alma para maldita la cosa. Aunque parezca acariciar la reconciliación final, la cruda realidad es que muere desesperado. En todo caso, la novela obedece puntualmente a los tres grandes principios de la antropología trágica: el empecinamiento, el hado y el error fatal. La anagke de los griegos representa el destino personificado por la diosa Moira, el fatum o el hado de los latinos. Moira es el lote o parte de suerte o desgracia que nos toca a cada ser humano, una percepción que Pascual tiene muy viva. Cito, el mundo es como es, y el querer avanzar contracorriente no es sino vano intento. Pero a la vez se cumple en nuestro protagonista la otra condición propia de los personajes trágicos, la hibris, la insolencia, la falta de moderación del instinto, la ausencia de control de los propios impulsos, el empecinamiento en seguir los dictados del temperamento en contra de la mesura, la moderación y la sobriedad. Pascual menciona que así como es demasiado lo malo que la vida me enseñó, es también mucha mi flaqueza para resistir el instinto. Como consecuencia, sobrevienen los errores fatales que Aristóteles identifica con el término hamartía, esa sumisión insuperable a las pasiones exageradas puede incluso ser considerada una enfermedad por su carácter irracional y desequilibrado. Un proverbio erróneamente atribuido al gran trágico Eurípides reza: aquel al que los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. En la familia de Pascual Duarte habla principalmente el protagonista, que no se define a sí mismo como demente, pero sí lo hace desde una perspectiva externa, el guardia civil. De la salud de su cabeza no daría yo fe, aunque me ofreciesen el dorado. No le falta a Pascual conciencia de lo trágico. Él mismo escribe: las más grandes tragedias de los hombres parecen llegar como sin pensarlas, con su paso de lobo cauteloso, a asestarnos su aguijonazo repentino y taimado como el de los alacranes. Pero sobre todo en su discurso autobiográfico encontramos una línea reiterada de fatalidad autocomplaciente que se resume en esta admonición de Lola a su marido. Ella le dice: es que la sangre
parece como el abono de tu vida. Para él, que es un desgraciado, el corazón es esa máquina que fabrica sangre que alguna puñalada ha de verter. Se trata del discurso de la fatalidad, de la invocación al lado implacable y adverso, que le da aura trágica al personaje tal y como se desprende de sus propias palabras a lo largo de sus confesiones, de su autobiografía, con reiteradas presencias de emblemas nefastos como la sombra del cementerio, el ciprés y en él la lechuza, un pájaro de mal agüero. Pascual ha vivido su medio siglo de existencia sugestionado de su fatalidad, que se manifiesta especialmente en situaciones determinantes resueltas en contra de lo que era la voluntad del propio personaje. Así, aunque la muerte de Lola le inspira una venganza inmediata contra el Estirao, la huida de éste enfría su sentimiento. Algo parecido ocurre con el episodio del matricidio. Pascual duda ante el cuerpo durmiente de su madre en una escena que recuerda vivamente la dubitación de Macbeth ante el lecho de Duncan. Pero allí, al igual que en la tragedia shakespeariana, el despertar de la víctima precipita la comisión del crimen. En apurada síntesis previa, la universalidad y pervivencia de la familia de Pascual Duarte nace de sendas opciones de su autor que anclaron su obra juvenil en dos de los grandes troncos constitutivos de la mejor literatura de todos los tiempos. El primero de ellos tiene que ver fundamentalmente con la forma de narrar y no es otra que lo que se ha dado en llamar la literatura del yo, la literatura escrita en primera persona con un tono confesional que desde la expresión desnuda de la individualidad del personaje ficticio puede producir, cuando el escritor está acertado, la más profunda empatía por parte de los lectores de cualquier época y lugar. Y el segundo fundamento apunta hacia la expresión más sublime del arte de la palabra que Aristóteles consagra en la poética, la tragedia. No es Pascual un héroe, un personaje superior, mítico, como los de Esquilo, Sófocles o Eurípides. Muy al contrario, es un antihéroe, un hombre común, primitivo, inculto, ruin, brutal. Pero su existencia está marcada por un hado adverso que nunca le abandonará, sino que lo seguirá hasta su muerte indigna, patética, susceptible de provocarnos una verdadera catarsis. Aristóteles cifraba en este término griego, que significa purga o depuración, el efecto que la tragedia producía en los espectadores, quienes se sentían, nos sentimos, liberados de nuestras propias pasiones negativas al asistir a una representación en la que personajes mejores que nosotros sucumbían ante ellas. Pero es obligado insistir en la influencia determinante que en la creación de la familia de Pascual Duarte tuvo el modelo estructural, compositivo y formal de la picaresca del siglo de oro, a la que sumo con no menos relevancia la del teatro de Federico García Lorca, que Cela pudo conocer directamente ya antes del comienzo de la Guerra Civil gracias a los estrenos madrileños de Bodas de Sangre y de Yerma. Es de anotar a este respecto que el libro de poemas que Cela escribe por aquellos años y que se publicará en 1945 lleva como título Pisando la dudosa luz del día, que no es otra cosa que un verso de Góngora, cuyo tercer centenario dio nombre a la generación del 27, en la que se encuadra el propio Lorca. Pero Camilo José Cela, en aquellos sus primeros poemas, escritos antes de la Guerra Civil, con esta inspiración procedente de nuestra literatura barroca del siglo XVII, con la modernidad del surrealismo contemporáneo, tampoco ajeno a Rafael Alberti o al autor de La casa de Bernarda Alba. Cela sabe adaptar a la más pura contemporaneidad un modelo narrativo de acreditada solvencia desde el Lazarillo de Tormes, que cuando agota su herencia en las letras españolas a mediados del siglo XVI, sirve de inspiración para el resto de las literaturas de Europa. Se trata de la novela picaresca, en la que en primera persona el protagonista narra su vida desde su nacimiento y primera infancia hasta el estado final de deshonor en que se encuentra cuando toma la pluma para que se tenga entera noticia de mi persona, como declara el de Tormes.
Esta filiación no es incompatible con otros modelos más cercanos y foráneos. Eugenie d'Ors, en una glosa publicada en el diario Arriba el 18 de abril de 1944, habla ya de que el relato de la familia de Pascual Duarte está como escindido en dos secciones, una inspirada por el renuevo de la tradición picaresca y castiza, otra influida más bien por el dinamismo alucinante de los maestros rusos. En todo caso, Pascual pone por escrito su vida para explicar el deshonor máximo que lo sentará en el Garroteville. Merece esta pena por el último de sus asesinatos, el de don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía, cometido en los primeros días que siguen al 18 de julio, cuando los campos de Extremadura se agitan por aires revolucionarios que el coronel Yagüe aplastará inmediatamente, pero en su haber criminal, en el de Pascual, porque el otro también lo tiene, figura el haber dado muerte también con sus propias manos a su madre. Característico de la picaresca más genuina es que la confesión del narrador protagonista tenga un destinatario individualizado al que se remite en forma expresa en el relato. Así, en El Lazarillo, en El Buscón, en El Guzmán, en La pícara Justina y en la mayoría de otras novelas, hasta El Estebanillo González. En La familia de Pascual Duarte, el protagonista y narrador tiene como narratario a don Joaquín Barrera López, un amigo del conde de Torremejía, que reside en Mérida. A él Pascual le escribe una carta anunciando el envío del original, que ha redactado estando en capilla en el penal de Badajoz. Carta noticiera es la forma de discurso escogida por el anónimo autor del Lazarillo a principios de los años 1550 para que el pícaro salmantino nacido cabe el río Tormes dé respuesta a la curiosidad de un caballero o una dama acerca de su mala fama, el caso que anda en boca de todos. Dice Lazarillo, y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso por muy extenso, parecióme no tomalle por el medio, sino por el principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Pascual trata con no menor respeto a su corresponsal. Reciba, señor don Joaquín, con este paquete de papel escrito, mi disculpa por haberme dirigido a usted y acoja este ruego de perdón que le envía, como si fuera el mismo don Jesús, su humilde servidor. Y tras esta carta de narración propiamente dicha, comienza con un yo, señor, no soy malo. Remedo del arranque del Buscón. Yo, señor, soy de Segovia. No será esta la única concomitancia entre las novelas de Quevedo y la de Cela, pues Pascual Duarte huye de Torremejía advertido de la mucha picaresca que en Madrid había, con el propósito de continuar a cualquier punto desde el que intentaría saltar a las Américas. No lo hará, como sí lo hace el rufián de medio pelo Pablillos de Segovia, quien, perseguido por la justicia, determina, consultándolo primero a la Grajal, su coima, de pasarme a Indias con ella, a ver si mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte. Y fueme peor, como vuestra merced verá en la segunda parte, que no se llegó a escribir, que sepamos, pues nunca mejora su estado, quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Pues si no fuera suficiente esta filiación, el joven Cela, que escribe su primera novela empapado en la lectura de los clásicos españoles de la colección Rivadeneira, arropa el texto nuclear del relato con un aparato paratextual que le sirve muy hábilmente para diversos propósitos y está tomado de la tradición que viene de los libros de caballerías alto medievales y llega hasta el propio Quijote. Me refiero a lo que se conoce como el artificio del manuscrito encontrado. Es el caso del original árabe que un innominado segundo autor de la novela cervantina descubre en un alcaná de Toledo y hace traducir al castellano previo pago a un morisco aljamiado. Ese manuscrito contiene el grueso de la historia del caballero de la triste figura, escrita por el historiador arábigo Cide Hamete Benengeli. Se trataba de un viejo recurso
que, como tantos otros, Cervantes toma, como dije, de las novelas de caballerías. De igual modo, en la novela de la familia de Pascual Duarte, no es una, sino que son varias las figuras que intermedian entre el manuscrito del reo y su edición en el libro. En primer lugar está el transcriptor, que decide dar a la imprenta las memorias de Pascual Duarte, encontradas en una farmacia de Almendralejo a mediados de 1939. Junto a él, don Joaquín Barrera López, a quien el propio Pascual le había enviado desde la cárcel el manuscrito, e igualmente se reproduce una cláusula del testamento ológrafo otorgado por don Joaquín en Mérida en mayo del 37, que explica la peripecia por la que el manuscrito se salvó de la quema y pudo llegar a la farmacia de don Benigno Bonilla de Almendralejo, en donde, por casualidad, el transcriptor la encontrará 2 años más tarde. Está fuera de toda duda que en la familia de Pascual Duarte se da una decantación o sublimación literaria de un relato enunciado, en definitiva, por un sujeto inculto, poco leído, de sensibilidad elemental. La narración deja traslucir juegos retóricos, paralelismos semánticos y compositivos, artificios de índole metafórica o metonímica. En especial destaca la reiterada presencia de un elemento léxico vinculado estrechamente a la acción, que constituye, sin embargo, un verdadero emblema y nos avisa de una influencia literaria sobre este Cela de los primeros años 40 que la crítica apenas ha mencionado, sin reparar en ella. La influencia del teatro de Federico García Lorca. En Bodas de Sangre, la tragedia en 3 actos y 7 cuadros que el poeta granadino estrenó en el madrileño Teatro Beatriz en marzo de 1933, entre cuyo público podría estar el jovencísimo Camilo José Cela, una vez que se ha consumado la muerte tanto del novio como de Leonardo, el antiguo pretendiente con el que la novia intenta escaparse el día de su boda, el clímax del final, hasta la bajada del telón, se centra en una glosa patética y poética a la vez del cuchillo que ha segado la vida de los 2 mozos. Y esto es un cuchillo, un cuchillito que apenas cabe en la mano, pez sin escamas ni río, para que un día señalado, entre las 2 y las 3, con este cuchillo se queden 2 hombres duros, con los labios amarillos. En el último capítulo de La familia de Pascual Duarte, dedicado al día que decidí hacer uso del hierro, asimismo el clímax del parricidio se centra en gran medida en el cuchillo como emblema reiterado. Afilé el cuchillo de monte con su larga y ancha hoja que se parecía a las hojas del maíz, con su canalito que la cruzaba, con sus cachas de nácar que le daban un aire retador. Desenvainé el cuchillo que brillaba a la llama como el sol. Fue el momento mismo en que pude clavarle la hoja en la garganta. Como prueba de aquella elaboración literaria, más allá del supuesto adanismo de una narración ingenua a la que antes me refería, reparemos en que páginas atrás, al final del capítulo 12, hay un párrafo de reflexión por parte de Pascual que preludia el momento del matricidio. Cito: «Se mata sin pensar, bien probado lo tengo, a veces sin querer». Se odia intensamente, ferozmente, y se abre la navaja y con ella, bien abierta, se llega descalzo hasta la cama donde duerme el enemigo. Aquí la navaja es el preludio del cuchillo. Con una significatividad semejante, es muy ilustrativo reparar en la coincidencia textual con que el narrador comenta 2 situaciones casi consecutivas, la pelea con Zacarías y el feroz apuñalamiento de la yegua en el capítulo siguiente. Y cito: «Yo abrí la navaja con parsimonia. En estos momentos, una precipitación, un fallo, puede sernos de unas consecuencias funestas. La yegua se arrimó contra el pesebre. Yo abrí la navaja con cuidado. En estos momentos, el poner un pie en falso puede sernos de unas consecuencias funestas». A este respecto, hay que destacar el análisis de las escenas de señalada, en mi opinión,
inspiración lorquiana que en los capítulos 10, 11 y 12 de la familia de Pascual Duarte concentran con gran intensidad, trágica, algo que se expresa fundamentalmente a través del diálogo. Corresponden a lo que será el motivo fundamental de la amargura del protagonista después de su boda con Lola, el aborto que ésta sufre en seguida y la muerte prematura del hijo que ambos tendrán después. Pascual, personaje agónico, como he apuntado ya, pasa de estar, cito, como anonadado y hundido en las más negras imaginaciones, a la euforia que le depara el nacimiento de Pascualillo, al que, sin embargo, algún mal aire traidor echó por el suelo a los 11 meses de su edad. Comienza entonces un calvario de amargura en que el hombre se ve rodeado de tres mujeres enlutadas como cuervos que hacen de sus lamentaciones una letanía agobiadora y lenta como las noches de vino, despaciosa y cargante como las andaduras de los asnos. Es difícil sustraerse a la identificación de este tétrico escenario con el de la casa de Bernarda Alba, tragedia póstuma, estrenada en 1945 de Federico García Lorca, en la que la protagonista, áspera y tiránica al modo de la madre de Pascual, tras la muerte de su segundo marido, decide recluirse de por vida y guardar luto en el ámbito cerrado de su casa, arrastrando con ella a las cinco hijas habidas de los dos matrimonios. Entre ellas están Angustias y Martirio, nombres tan significativos aquí, como hemos visto en la familia de Pascual Duarte, con el nombre de Esperanza, la segunda mujer de Pascual. El odio marca la relación entre las muchachas, favorecido por la disputa de una quimera, un casamiento liberador con un galán que nunca tomará presencia efectiva, Pepe el Romano. El coro lúgubre que se establece con ellas bajo el bastón de mando patriarcal o heteropatriarcal que esgrime Bernarda Alba, bien parece anunciar el que Pascual Duarte padece. Y cito, tres mujeres hubieron de rodearme cuando Pascualillo nos abandonó. Y de estas tres mujeres, ninguna, créanme usted, ninguna supo con su cariño o con sus modales hacerme más llevadera la pena de la muerte del hijo. Al contrario, parecía como si se hubieran puesto de acuerdo para amargarme la vida. Esas tres mujeres eran mi mujer, mi madre y mi hermana. Reparemos, pues, en esta presencia al trasluz de la casa de Bernarda Alba en la novela de 1942 y sumémosla a aquellos otros ecos lorquianos que nos llegan de Bodas de Sangre a propósito del cuchillo como emblema de las muertes desencadenadas por la pasión erótica, lo que en la familia de Pascual Duarte explica tanto los navajazos a Zacarías como, sobre todo, el homicidio del estirado. Pero hay algo más que se sustancia también a modo de escena en la novela, con esa doble implicación formal por una parte, escena porque es diálogo dramático, y temática por otro, la ausencia del hijo y el odio al marido. El capítulo duodécimo apenas incluye narración, hasta los párrafos finales, que son aquellos ya comentados, en que Pascual ve en la navaja el instrumento idóneo para que el odio mate sin pensar y sin querer. Se trata de ejemplificar a través de sus propias palabras la actitud de cada una de las mujeres que parecen haberse puesto de acuerdo para amargarle la vida a Pascual. Pero inicialmente la voz cantante la lleva una de aquellas tres erinias o ménades, Lola, la desesperada esposa de Pascual. Estaba como loca, como poseída por todos los demonios, alborotada y fiera como un gato montés, cuando con frases cortantes como cuchillos recrimina a su marido su supuesta culpabilidad en la pérdida de sus dos hijos. Y para herirlo más, toma aquel dicterio que había servido para bien cuando el entierro de Mario, el hermano de Pascual. Eres como tu hermano, la puñalada a traición que mi mujer gozaba en asestarme. Al final del capítulo anterior, Lola, al recordarle al marido el mal aire traidor que les había llevado al niño, da lugar a esta situación. Una leona atacada no tuviera que el gesto que puso mi mujer. Para que una se raje como una granada, parir para que el aire se lleve lo parido, mal castigo te espere.
En estos dos capítulos, el 11 y el 12, todo lo que se refiere al dolor de Lola, las palabras con que lo expresa y su hostilidad contra el marido, nos remiten inequívocamente al universo formal y significativo de Yerma, el poema trágico en tres actos y seis cuadros estrenado por Margarita Xirgu en el Teatro Español en 1934, cuando Cela participaba activamente como poeta en ciernes en la vida literaria y cultural madrileña. La campesina que lo protagoniza no engendra un hijo con su marido Juan, al que considera responsable de tal infecundidad, instigada por una vieja pagana, y finalmente acabará estrangulándolo mientras se abrazan. Enloquecida, estas son sus últimas palabras. Marchita, marchita pero segura, ahora sí que lo sé de cierto. Y sola, dice la acotación, se levanta, empieza a llegar gente. Voy a descansar sin despertarme sobresaltada para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva, con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No os acerquéis, porque he matado a mi hijo y yo misma he matado a mi hijo. Finalmente, existen concomitancias argumentales entre L'étranger de Albert Camus y la novela de Cela, ambas publicadas en 1942. Los dos protagonistas, Pascual y Meursault, individuos elementales o incluso primitivos, son ajusticiados por asesinato y ambos cuentan su historia en primera persona. El personaje de Camus, abrumado por el calor y agredido por la luz y misericordia del sol, mata a un árabe en la playa de Argel de manera un tanto arbitraria que vagamente recuerda la muerte de la perra Chispa a la que su dueño, Pascual, dispara sin razón al volver de la caza. La frialdad y apatía de Meursault se había manifestado ya a raíz de la muerte de su madre, encajada por él con una indiferencia que los jueces no dejan de valorar en su contra. El español relata la secuencia desgraciada de su vida desde un profundo arrepentimiento y una percepción nítida del signo trágico que lo ha acompañado. El francés, más bien, encarna por su parte el mal du siècle, del absurdo, del sinsentido de la vida, muy en consonancia con el existencialismo de la filosofía alemana y francesa del momento. Dichos paralelismos obedecen a ese polen de ideas que explica las convergencias entre obras de diferentes literaturas que William Faulkner mencionaba cuando se le preguntaba por James Joyce. Es, en cierto modo, este paralelismo entre las novelas del Nobel francés, nacido en 1913, y del Nobel español, nacido en 1916, pese a las circunstancias muy diferentes de sus respectivos países, unidos, sin embargo, por la experiencia terrible de sendas guerras, puede servirnos para comprender el extraordinario éxito internacional que la familia de Pascual Duarte obtendrá desde muy pronto y hasta el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a Germán Gullón, a Jorge Urrutia, a Blanca Ripoll. Si ustedes tienen alguna pregunta muy breve, la hacen, y si no, cerramos esta celebración de los 80 años de la publicación en el mes de diciembre de 1942, en la editorial Aldecoa de Burgos, de la familia de Pascual Duarte. Una novela fundamental en la obra de Cela y una novela fundamental en la narrativa española del siglo XX. Gracias a la Biblioteca Nacional de España y gracias, naturalmente, hubiera gustado que estuviera aquí, a Covadonga Rodríguez, directora de la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela, que han sido los promotores de este continuado homenaje a Cela. Muchas gracias y buenas noches.